Hablándoles de colores, trazando fronteras, creando naciones, hasta el punto de que el pobre se siente superior, porque a su presidente ahora vive mejor. Fue siempre el mismo látigo y el mismo capataz. Yo me sigo preguntando cuándo esto cambiará. Cambiará cuando aceptemos lo que somos, no echemos a volar. Ha sido un movimiento exitoso, transversal, la opinión pública nos está entendiendo y nosotros vamos a colocar todo de nuestra disposición para que haya una solución a este conflicto y esperamos que empiecen luego las conversaciones. El día viernes vamos a tener Asamblea Nacional y poder ahí discutir y evaluar. Este es un paro pedagógico, un paro educacional que estamos monitoreando día a día y evaluando día a día. Y por el momento sigue, continúa y se ha extendido más en todo el país. Bueno, la realidad que nosotros estamos planteando acá es la realidad de los colegios que estamos movilizados desde las bases y estamos con toda la actitud de hacer un paro activo desde nuestra comunidad, problematizando, discutiendo y también tratando de generar también nuestra propia propuesta, ¿no? Necesariamente adhiriendo a los pequeños cambios que ustedes pueden ver en la página del Colegio de Profesores, pueden la parada de Gajardo. Nosotros estamos preocupadísimos porque esta movilización mantenga la fuerza. Este es un paro indefinido que busca el retiro de la carrera docente, pero el retiro total y la verdadera discusión por parte de los profesores. Y lo que vemos ahora es solamente una cosa bastante tibia, no tenemos claridad a dónde nos va a llevar la dirigencia del Colegio de Profesores, porque sabemos que gran parte está de una mayoría. No queremos repetir el papelón del año pasado. Acá los estudiantes estamos convencidos que los profesores, los estudiantes y todos los actores de la educación tenemos que ser protagonistas de los cambios, que queremos una reforma, pero queremos una reforma que realmente transforme este sistema de educación a un espacio de encuentro, que la educación no sea más una reproducción de esta misma sociedad, una sociedad segregada, una sociedad desigual. Más de un 97% de los profesores de Chile están rechazando esta carrera docente. Esto no es porque sí, esto es porque la carrera que ha presentado el gobierno no se condice con el entendimiento que hoy día necesitan los profesores de Chile. Si hoy día el ministro Izaguirre no entiende nuestra movilización, no entiende que más de 150.000 personas en todo Chile se están movilizando, que queremos hacer con bastante fuerza que esta carrera profesional docente no nos representa. Yeah.